presentes, y también a este panel fenomenal que nos acompaña el día de hoy. Estamos muy agradecidos también por esta excepcional presencia que tenemos hoy. Y vamos con el estudio del Transport Research Lab, como ya lo mencionaba Valentina, del potencial de los para salvar vidas de los sistemas de seguridad vehicular. Este estudio se basa en uno previo, es la secuela del estudio que se hizo en 2015 y que tiene que ver con los estándares de seguridad de los anclajes de los cinturones de seguridad, y los estándares de impacto frontal y de impacto lateral. Entonces, dando un poco el contexto de lo que sucede en nuestro país, las fatalidades por hechos de tránsito en 2016, pues sabemos que murieron 16.185 personas. Este número ha sido constante en los últimos años, o sea, digamos, se ha estabilizado ahí en esa cifra, pero desde luego ninguna muerte es aceptable y todavía requieren muchos aspectos a tomarse en cuenta para poder hacer la reducción efectiva que necesitamos para salvar las vidas en nuestro país. El 31% de estos siniestros, de las personas fallecidas, pues 31% eran ocupantes de vehículos, peatones era 44%, los ocupantes 31%, motociclistas 20%, ciclistas 2% y otros el 3%. Entonces hay un gran porcentaje de fallecidos que son peatones, que son ciclistas, que son usuarios vulnerables de la vía, y hay un rezago importante en materia de protección a peatones desde varios aspectos, desde el diseño vial, desde el diseño urbano, de la infraestructura, hasta la parte de la gestión del tránsito, como también, desde luego, el diseño de los vehículos. De acuerdo al estudio, de acuerdo a los especialistas del Transport Research Lab, del TRL, los autos en América Latina, más o menos, en promedio, hay distintas variantes, los autos que se ofrecen hoy en nuestro país están 15 años de atraso con respecto a los autos que se comercializan en Gran Bretaña. El TRL del Reino Unido hizo este análisis con respecto a los modelos, a la oferta 2016, que es de donde parte el supuesto del estudio. Entonces establecieron que eran equivalentes a los autos que se estaban vendiendo en el 2001 en Gran Bretaña. Sin embargo, si tomamos en cuenta, por ejemplo, que la regulación de Naciones Unidas de impacto frontal salió en 1994, entonces México al menos estaría ya 25 años de atraso con respecto a esa norma. Ahora, la norma actual, la NOM 194 SCFI 2015, establece que en noviembre de este año, de 2019, los vehículos que no estaban en venta al momento de la publicación de la norma, ya van a incorporar, afortunadamente, el estándar de impacto frontal, lateral y los frenos antibloqueo, los llamados ABS. Para los autos, el resto de los autos, hasta noviembre del 2020 tendremos disponibilidad de esas tecnologías como estándar en toda la oferta. ¿Cuáles son los estándares en los cuales se basa este estudio? Como ya decía, el estudio anterior se basaba, contemplaba las normas de cinturones de seguridad y los anclajes, las normas 14 y 16 de las Naciones Unidas. La protección al ocupante en choque frontal, la norma 94, la protección al ocupante en choque lateral, la norma 95 de la ONU, y suma en este estudio el estándar mínimo para la evitación de choques, el control electrónico de estabilidad, la norma 140, o las regulaciones técnicas globales, o también por sus siglas en inglés conocidas como GTR, la número 8 de las Naciones Unidas, y suma también la protección al peatón,
la norma 127 o las GT, o la GTR número 9 de la Organización de las Naciones Unidas, más el sistema de frenado autónomo de emergencia en sus diferentes variantes. Esta no, al momento de concluir el estudio, pues todavía no era una norma. Actualmente ya es una, ya existe la norma en Europa, si no ahí Salvador me podrá corregir. Entonces ya en Europa pues ya se está implementando. Ahora, ¿qué significa estas tecnologías para darnos una idea de lo que significa la protección a peatones? Porque muchas veces se confunde el estándar de protección a peatones con el frenado autónomo de emergencia. Puse aquí un par de videos para visibilizar este es la protección a peatones. Aquí vemos como el que tiene que ver con el diseño y la flexibilidad de los materiales. Ahí vemos cómo son más indulgentes el diseño y los materiales. La anterior fue una prueba de pierna y cadera. Esta es la prueba que tiene que ver con el impacto de la cabeza de un peatón sobre el capó del vehículo. Entonces el vehículo absorbe el impacto. Y ahora vemos con el control electrónico de estabilidad. Esta es una camioneta que no cuenta con el control electrónico de estabilidad. Lo que hace es evitar el derrape, lo que se conoce como el understeer o oversteer, el sobreviraje o subviraje en maniobras de emergencia. Entonces aquí viene con el ESC, pues vemos que el subviraje, el sobreviraje, pues son controlados por el sistema. Este es el frenado autónomo de emergencia en el camión Volvo. Esta es una prueba, pero tenemos afortunadamente, esta es una prueba controlada a 75 kilómetros por hora. Pero afortunadamente tenemos este video que es una prueba real de lo que haría el frenado autónomo de emergencia en un caso que fue tomado en las calles de Suecia, parece. Entonces esas son el tipo de situaciones que estaríamos evitando con estas tecnologías, ¿no? El frenado autónomo de emergencia, que tiene un gran potencial para evitar muertes, y lo vamos a ver aquí.